Entonces estos hombres vieron ciertas líneas y le dieron un pavo. They gave him a turkey. And they gave him a turkey. Y están ellos vacilando, and they're joking around, riéndose y gozándose. Y la señora, and the lady, Robado, está manejando. Is driving. Yo no sé, pero hay momentos que cuando estás manejando when you're driving, y miras así para los lados, te pones un poco nervioso. Porque tú no sabes quién está a tu lado. Because you don't know who's next to you. Satanás se levanta todas las mañanas como león rugiente, rises every morning like a roaring lion. Todas las mañanas el diablo pasa su tarjetita en los frenos y se cuela, se mete o entra o paga para hacerte daño. To hurt you. Cada sábado momento el diablo camina por el vecindario tuyo y esperando que tú salgas para hacerte daño. Cada día hay alguien planeando algo malo. Nosotros no sabemos qué bien vivimos la vida. Hay personas en otros países planeando entrar un día a una iglesia o venir equipado con bombas y destruirla. Y no solamente iglesias, pero también meterse en los moles, entrar a los trenes, meterse en los aviones y explotar. Yo no sé lo que es explotar en el aire, que se explota con la otra, pero tiene que doler. But it has to hurt. Tiene que doler una eternidad. It has to hurt in eternity. Y después morir. And then to die. Y saber que hay otra eternidad. To know that there is another eternity. Pero no quiero llegar a eso. But I don't want to go there. Seguir hablando de Ryan. I continue to speak about Ryan. Los muchachos dicen, Ryan, right, come on, Ryan, you can do it, come on, Ryan, you can do it. Only you know you can. Do it, tú lo puedes hacer. Y Ryan cogió el pavo y lo tiró. And threw it. Y le cayó a la mujer en el cristal. And fell ella on the empezó a mirar. Le rompió la cara. And se aventó el carro. Se rompió toita. Y quedó ella paralizada. Became paralyzed. Remember the story now, right? ¿Recuerdan la historia ahora? Toita golpeada. She was overhurt. Joven. The young man. Empezaron. They began. Los casos para. The case. A empresa. To go to jail. Para darle un tiempo grande. To give them a. Yo tenía esos tiempos 16 años. They were only 16. Y ellos esperaban que. And they were expecting. Era los 18. That they would. Que la mujer se levantara o se muriera. The woman para ellos. Rise ponerlo or die so en un tiempo más largo. They would put them in a longer time. Usted sabe que hay un demonio, hay un diablo, hay una corte que te quiere poner en un lugar para que más tiempo estés esperando para que luego menos te esperes. Tengo un poquito de miedo a la vida. Cuando ustedes quieren encerrarse y hacer vigilia, yo siempre digo, mi esposa me conoce. Digo, a mí yo creo mucho en la Biblia, pero cuando es un grupo me tengo miedo porque no todo el mundo se mete por la misma razón. Hay muchos que vienen para explotarse en la vigilia o despojarse de demonios. Hay mucho cuidado en grupos, en grupos, en amistades, in friendships. Que me dicen sí, hazlo, let's do it. Y de momento ojitos juntaron el dedo, they all point the finger al joven, to the young man. El niño lloró, lloró, the lloró, boy cried and cried. Y pasó el tiempo, the time passed. La señora se recuperó, the woman recovered. Y ella pudo ir a la sentencia, to the sentence del joven, of the young man. Ahora Ryan tenía 18 años. Lo iban a sentenciar como criminal. He sentenced as a criminal. Quiere decir que si lo sentenciaban como criminal a 18 años, le iban a dar 20 a 30 años de vida. Aunque la señora no murió, iba él a pasar un tiempo duro. Diga duro. Usted no sabe lo que es el tiempo en su vida. Hasta que usted salga de la presencia de Dios.
hasta que usted siga tentando para salir de la presencia de Dios. Out of the presence of God. Hermano, explico eso. Quiero darte saber que la señora Victoria, Victoria era una cristiana. She was Christian. ¿Dónde estaba Dios? ¿Verdad? Porque Where was no God? Necesita. When you need him. ¿Dónde estaba Dios? ¿Verdad? Where was God? Que viene un joven loco así, so suelta y tira y growing. ¿Dónde está Dios, verdad? Where was God? ¿Tú estás manejando tu vida? Y era un demonio. And a demon comes. Un impío. I'm not saved. Dios está en el mismo lugar siempre. God is the same spot always. Y a Dios nada lo puede sorpresa. And to God nothing surprises. Él es Dios. He is God. Y él nada lo mueve, lo asusta, o se mueve en las uñas, me dice, yo no sé lo que Domini va a hacer ahora. Yo no sé si Domini me va a dar el crédito. Yo no sé si Domini va a hacer eso. Dios nada lo coge de sorpresa. Diga conmigo, a Dios nada lo coge de sorpresa. Y la señora Victoria le dijo al juez, antes de sentenciar a este joven, este hombre, que ya no era un niño, era un hombre, ella dijo, yo quiero que usted entienda, cuando este individual hizo el crimen, lo hizo de una forma y de la forma que lo hizo es algo muy mal. Very wrong. Le voy a pedir al juez que tenga compasión con él y considere que yo estoy viva, a la misma vez considere que a mí me perdonó Dios años atrás y yo quisiera pagar un precio para que ese joven también sea perdonado. Yo necesito que este joven, que es el cuadro postal de un niño rebelde, de un tiempo dificultoso, de una hora de hombres y jóvenes malvados, yo debo pedirles a un juez que usted me haga un favor. Yo sé que usted no puede cortar una sentencia, pero yo le pido que las consecuencias sean ahora en una forma que este joven, este hombre pueda soportarlas. Y el juez miró al joven. Te digo algo, que en la cárcel, dentro de la cárcel, inside the jail, si tú caes joven, if you go in young, y aunque pasen los años, when all the years pass, tú no sales un viejo, you don't come out an old man. Físicamente eres mayor, physically you're older, estás gastado, you're wasted, pero tu vida todavía, but your life still, es la de un joven, is a young man. Yo sé que aquí no hay personas que quieran entender esto, pero muchos que están presos, cuando salen, aunque usted lo ve que ya es un adulto, es un hombre, está rico, hermoso, tiene el músculo, tiene barba, si tú le hablas al rato, te das cuenta, esto es un niño. Still a young boy. Por eso yo a los niños no les tengo miedo. That's why children are not afraid. No le tengan miedo a los niños. Don't be afraid. No importa qué barbú sea. No matter how grande esté, ya que sea. He is, okay. Para dar un poquito de clase de psicología. That's just a lesson in psychology. Me están pidiendo en la magacita que pueda entender con otras personas. So sé que gente en la iglesia, aunque llevan 10, 15 años aquí en la iglesia, todavía la mente la tiene mundana. 5, 10 years, the church, the mind is still porque worldly. Porque no se han sometido they haven't submitted al Espíritu Santo y al tiempo que corra. And time to pass. Yo conozco ya mujeres mayores women that are mature, que todavía actúan como niñas buscando un novio. Like little girls. Yo conozco todavía, eso women, es un pecado. Yo conozco todavía hombres, niños, que ya son medio hombres, que todavía actúan como niños. They act like boys. Que todavía esperan que tú, still, su esposa, lo mantenga, lo cuide, lo limpie, lo arregle, le dé todo. Give them everything. Porque nunca crecieron. Because they never grew up. Son niños. They're children. Y tienen hijos. They have children. Y cuando ven los
hijos. No está viendo un niño, está viendo un hermanito, cualquier otro niño, no se dan cuenta. La señora le dice, yo le voy a pedirle, don juez, que usted considere la sentencia de ese joven. Victoria Robo le dijo, por favor, te pido, y se fue de rodillas. Dios me perdonó a mí. Ahora yo pido perdón por ese joven y me paro yo en la brecha y pido, porque la vida de este joven es la vida de una generación que viene. Se levantó con furia, got up angry, pero sus lágrimas le corrían. Cogió el martillo y cuando él sentencia dice, te voy a darte 6 meses, he says, I'm gonna give you 6 months. 5 años de probación. Probation. En esos 5 años te busca y te arreglas. You fix yourself. Y la señora viene y le dice, and the lady says, yo quiero también, I want to also ser parte de esa probación. Be part of that probation. En la iglesia mía, in my church, nosotros tenemos un grupo de jóvenes, we have a young group of youth que tenemos ahí, that we have there. Y yo quiero que ese joven sea parte de la iglesia. I want that young boy to be part of the church. Con el martillo uno de espada, con coraje, porque el mundo no entiende la misericordia del pueblo de Dios. People of God. He said, se lo voy a entregar. I'm going to give him to you. Han pasado bastante años. It's been quite a few years. En este mes el joven va a ser el pastor de la iglesia. Year, the young boy will be the pastor of the church. Hay un solo Dios que cambia el hombre. Si tú no lo veas, una generación que está entrando. Elohim hizo el hombre a él, a Ish, en su imagen, his image. Pero el Elohim, cuando hizo el hombre a su imagen, his image, también lo hizo de la tierra, cual es honorable. Y Dios se llamó en sí mismo y dijo, este hombre se llamará Adán, es hecho de la tierra. Adán quiere decir hecho de la tierra. Adam is made from the earth. Y él dijo lo siguiente, and he said the following, in Adam, yo le voy a darle años, y los años este hombre, and the years él va a producir. He will produce. Pero Adam lo que reproducía, but Adam, what he produced, y yo vengo a hablar. Here I come to talk. Aquí un día vengo por el número y yo me confundo. And I get confused. Yo quisiera ser como usted. I would like to be more like usted. Sabe tanto. But you know so much. Yo me rompo el corazón. This breaks my heart. Porque yo leo que ahora sé. Because now I read the set. Fue hecho en imagen. Was made in the image. De Adán. Of Adam. Y ahora Dios declara en ese nombre, yo quiero ahora mi justicia sobre él. Justice upon him. Pero hay algo que me toca. There's something that touches me. Adam llega a los 80 años. Reaches 80. Y a los 800 años. At 800 years. Adam tiene más hijos y hijas. He has more children. Y es porque 8 es nuevo comienzo. Because 800 is a new beginning. Es que 8 comienza el reloj en el 00, donde va a ser uno que tomará nuestros pecados. Adán dura hasta los 130 años. Adam lasts until 130 years. Pero tú rompes los números. Pero tú rompes los números. Respect down the numbers. Volvemos los números. 130. 131. Es porque hay uno nada más. Because there's only one. Sobre todo. Among all. 3 porque la Trinidad está con él. Trinity is with him. Y 0. And 0. Porque Adán no hizo nada más. Because Adam did nothing else. No hizo nada más con su vida. He did nothing else with his life. No hizo más nada con su vida. He did nothing else with his life. Solamente entró hijos only, a su semejanza.
conforme a su imagen, image, y le llamó nombres, and gave them names, por amor hizo nada.